Hi. Good night, teacher. Hello. Hola, profe. Hello, hello. It's good evening. Good evening. Welcome. Yesterday, a ver. Ah, yesterday ni nos vimos. The day before yesterday, o sea, antier. The day before yesterday, we ¿Qué checked. fue ayer, profe? ¿Vale? ¿Sí fue ayer? Ahorita Sí me fue veo. ayer. Ah, cierto. Yesterday Nos was mandamos. Thursday. Yes. Empezamos, ¿no? Porque no vimos todos. Solamente nos quedamos con el have to. Bueno, voy a cambiar la cámara para que se vea mejor. Was this one, ¿no? Have to. Sí. Ok. Y habíamos terminado con este. Que les platicaba el día de ayer que se ocupa el have to para expresar algo que es necesario. O obligatorio. Obligation. Necessity. Ok. Entonces, este ya quedó. Vamos con el siguiente. The next one is must. Póngale, we use must to talk about rules, regulations, or obligation. Lo vamos a ocupar para cuando estemos hablando de reglas, de alguna regulación, algo que es una obligación que estás forzado a hacer. You are forced to do. Example, cuando ustedes van a la biblioteca de la escuela, at a library school, vamos a ponerle. This is the first example. You must keep silence. You mustn't. Make noise. Y está dentro de las reglas de la biblioteca de la escuela. Y es obligatorio. You must keep silence. You mustn't make noise. Vamos a poner otro ejemplo. When you drive a car. Cuando conduces un auto. When you drive a car. You must respect the traffic light. Tienes que, o estás obligado a respetar el semáforo.
traffic lights. Another one is that you mustn't. In negative, use your mobile phone. ¿Por qué? Pues porque está dentro de las reglas de tránsito. And the same, when you use this modal verb, you need a verb, and that verb is in the form of base form, simple form. No se le agrega to. Nada más así, el puro verbo. Keep, make, respect, use. Y son reglas establecidas, escritas, pero también pueden ser regulaciones, ¿no? Que no estén escritas, pero sea una obligación que lo debas de hacer. Por ejemplo, en tu casa te dice tu mamá, esta es mi casa, estas son mis reglas. Mi casa, mis reglas. Porque tú no puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces cuando vas a una fiesta o sales, te dice, te da una hora de llegada, ¿no? Eso en inglés tendría que ser con must, because it's an obligation. You must arrive at 11 p.m. No more, because my house is not a hotel. ¿Queda claro cuando se utiliza el must? Sí. Sí, profe. Sí, se ve la profe. Diferencia entre el must y el have to. Que uno es más una regla y el otro es más como deber, ¿no? Bueno, como bueno, si tú lo quisieras. Bueno, el have to lo puedes ocupar de dos formas. Como obligación también, que tienes que hacer algo. Como el uniforme de los policías. Ellos tienen que vestir un uniforme. Y lo puedes ocupar de la otra manera, que es como algo que tú necesitas para algo, ¿no? Ah, estábamos hablando de... Ah, ya lo borré. No me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero, por ejemplo... Ah, de una fiesta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿O qué es lo que tienes que hacer para organizar una fiesta? I have to invite some friends. I have to decorate my room with some balloons. I have to get beer. I have to find a good place to celebrate my birthday. I have to hire a DJ. Pero, o sea, estás expresando algo que tienes que hacer, pero como necesidad. No es como obligación. Y esta sí es como obligación, a diferencia del have to, porque ya ven que el have to también se puede ocupar como obligación. Esta obligación es todavía más fuerte. Es algo que está, ¿cómo les diré? With the laws, las leyes. Que sí, aquí sí estás forzado, súper forzado a hacerlo. You are forced to do it and you have no other option. Y si quiebras estas reglas, estas leyes, pues tienes consecuencias, ¿no? Okay. This is about must and mustn't. Y ya, por último, de los que vamos a ver, porque pues hay varios, ¿verdad? Vamos a ver el should. That one is the last. We use should to ask for, para pedir, or give advice or recommendation.
Este lo vamos a ocupar para pedir o dar consejos o recomendaciones. Advices o recommendations. Vamos a ver una situación. This is the situation. I failed maths. Reprobé matemáticas. ¿Qué me podrían aconsejar hacer? Necesito pasar. I have to pass this subject. What should I do? Study. Okay. You should study. Study more. Okay. Another. También puede ser shouldn't. Les voy a poner un ejemplo. You shouldn't be absent to the classes or to the lessons. You shouldn't be absent. ¿Qué más? Bueno, vamos a cambiar la situación. La otra situación sería: my girlfriend is pregnant. Mi novia está embarazada. ¿Qué me podrían aconsejar? You should run away. Okay. You should run away. Deberías escapar, huir. You should run away. Another one. Pues I should or shouldn't? You should go for cigarros. Okay. You should go. You should buy or get. Get. You should get cigarettes. You should sell a PS4. You should. ¿Cómo? Perdón. You should. Sí. 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 Sing. No, vender. Sí. Sell. 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 Ok, sell. Sell. PlayStation 4. Sí. You should sell your PlayStation. To get money for the baby, for the diapers, for the milk, no? Okay. Se pronuncia should, como si no tuviera la L. Should, should, shouldn't, should. Como también el could. Se le llaman silent letters. Tienen letras silenciosas. No se pronuncia la L. Could. Could, should. Could, should. Ok. Déjenme ver. Ya tengo aquí mensajes. Ok. En la de la biblioteca, ¿no? Be quiet. Be quiet, kid. Ok. Yes. You must be quiet in the library. Acá pusieron, you should hit her in the stomach. No, bueno, puede ser un consejo, pero bueno, ya, si lo tomas o si lo sigues o no, ya es tu decisión. o te refieres a ser un chico tranquilo, be quiet, be a quiet kid, algo así.
Entiendo. No, Cindy dijo que no, a este le dijo a Eduardo que no hablara. Que se ah, quedó. Ah, ya, 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 ya. Por eso pusieron ahí be quiet. Ok. ¿Dudas de este modal? Should, shouldn't. ¿No? Este sería así como que, ¿qué es lo que debes? ¿Qué es lo que debes o no debes hacer? Y es para dar consejos o recomendaciones. Ah, pues tú deberías hacer esto o tú no deberías hacer esto. ¿Afirmativo o negativo? Depende. Ok, any question? Ninguna. Acá nada más me corrigen cigarettes. Es cigarettes con doble tecla, así. Cigarettes. Cigarettes. Así. Ok. Bien. So, entonces vamos a practicar un poquito. En su cuaderno van a anotar lo siguiente. Este ejercicio, ¿no? Y enfrente de cada oración van a poner qué es lo que está expresando. Van a ponerles aquí dos opciones. Por ejemplo, en la primera, ¿qué es lo que está expresando? ¿Una obligación o una no obligación? Y las oraciones son ejemplos o, sí, ejemplos tomados de la lectura de Sara. La chica que hace figuras con queso. ¿Copiamos toda la oración? Sí, la oración y enfrente van a poner la función, ¿no? ¿Qué función tiene? Y dice así, read the sentences and choose alternative, the alternative which describes the meaning of the sentence. Y va la primera. Dice, Wisconsin, Gerard, doesn't have to go in the fridge. Ese tipo de queso no necesita ir en el refrigerador o no tiene que estar en el refrigerador. ¿Qué está expresando esa idea? ¿An obligation or no obligation? No obligation. No obligation. Excellent. Exactly. Así es una no obligación. No es obligatorio. Number two, Sarah has to enlarge the drawings. Obligation. A ver, espérenme, déjenme ver las opciones. Tenemos obligation or prohibition. Por ahí dijeron obligation, ¿no? Es una obligación. Bueno, en el texto decía, ajá, que Sara luego tiene que estar haciendo figuras de queso, pero no tiene que distraerse, ¿no? Y también decía que tiene que hacer los dibujos más grandes. ¿Qué es esta idea? Enlarge the drawings. Dice, you should eat cheese to get calcium. Aquí estamos ocupando should para consejo o recomendación. Y dice la idea, tú deberías de comer queso para obtener calcio. What is that? Recomendación. Excellent. Recommendation. Te está recomendando, si quieres calcio, come queso. Deberías de comer queso. A cheese sculpture doesn't have to be very big. Aquí tenemos doesn't have to. And the options are no obligation and prohibition. No obligation. Ok. Así es, puede ser una escultura grande o puede ser una escultura pequeña, como las que hacía Sara. A gorilla or a small violin.
for weddings. 5. You must try your best. Aquí tenemos must. Obligation or prohibition? Prohibition. ¿Es una prohibición? No, it's an obligation. 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 A ver, vamos a ver. Vamos a intentar primero con prohibition. Sí, no. Es obligation. Esto en la lectura venía una parte donde Sara precisamente dice eso. You must try your best. It's your obligation, ¿no? Es una obligación que tú debas de tratar lo mejor. ¿Cómo lo traduciría? You must try your best. Debes de hacer lo mejor o algo así. Debes de hacer lo mejor, debes de hacer tu mejor intento. 6. You shouldn't leave cheese in a warm place. Tenemos shouldn't. No deberías dejar el queso en un lugar caliente. Recommendation. Advice. Ok. Se lee advice. Advice. Advice significa consejo. Advice. Y el último. You mustn't get distracted when you're carving. Mustn't. No obligation or prohibition? Prohibition. Prohibition. Okay, prohibition. Esta es la que les decía, que Sara comentaba. Tú no debes de distraerte cuando estás tallando la escultura, cuando estás haciendo la escultura de queso. Y es donde mencionaba que luego a veces ella tiene que hacer una escultura, pero en público. Y es donde menciona esto. You mustn't get distracted when you are carving. ¿Sí ven la diferencia de la función? Acá del doesn't have, has to, should, doesn't have to, must, shouldn't, mustn't. La siguiente actividad que vamos a hacer, esa no la van a anotar. Nada más me van a ayudar a completarla. Y me parece que es esta. A ver. Tenemos que completar estas ideas con should, affirmative, or shouldn't, negative. Y dice así, people use violence to solve their problems. Son puras recomendaciones o consejos. Y dice, la gente usa violencia para resolver sus problemas. Sería, ¿debería o no debería? Shouldn't. Vamos a ver. La gente no debería. Excelente. People shouldn't use violence to solve their problems. Number two, you take medicine when you aren't ill. Tú tomas medicina cuando no estás enfermo. ¿Tú deberías o no deberías? Shouldn't. I shouldn't. ¿Tú no deberías? You shouldn't take medicine. When you aren't ill. Tú no deberías tomar medicina cuando estás enfermo. Así es. Es un consejo. You help your friends when they have problems. Tú ayudas a tus amigos cuando tienen problemas. ¿Deberías o no deberías? Should. Should. Dijeron por aquí. Help. ¿Tú deberías ayudar? Excellent. 4. When you're bad at something, you practice to get better. Cuando eres malo en algo, practicas para mejorar. ¿Deberías o no deberías? Should.
Deberías practicar. You shall practice. Excellent. People switch off their mobile phones in the cinema. La gente apaga sus celulares. Apaga sus celulares en el cine. ¿Debería o no debería? Should, perdón. Should, ¿verdad? Sí, should. Switch. Okay. Switch off. Ahí está. La gente debería apagar, switch off their mobile phones in the cinema. Muy bien. Ahora, la siguiente actividad, déjenme ver. Creo que era... Ah, ok. Bueno, ya hicimos la de should. Ahora vamos a hacer la de must. Esta tampoco la van a escribir. Nada más ayúdenme a completarla. Igual, vamos a poner must o mustn't para decir si es obligación o no. Dice, you write carefully in exams. Must. De hecho, cuando hacen su examen ese de ComiPEMS, deben de rellenar bien sus ovalitos, ¿no? Entonces, esa idea sería, you must fill completely the circles or ovals. People make a lot of noise inside hospitals. People must or mustn't make a lot of noise inside hospital. Mustn't. No deberían, ¿no? Mustn't. No deberían hacer ruido. Dentro de los hospitales. Students use mobile phones in class. Mustn't. Bueno, ahora con todo esto que estamos viviendo, yo creo que esa regla ya va a cambiar. Ups, creo que lo escribí mal. A ver, me faltó el verbo. Mustn't. Use. And the last one, for professional musicians, practice playing their instruments. Músicos profesionales, ¿están forzados o no están forzados a practicar con sus instrumentos? Must. Must practice. Ahí está. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Este es el que van a copiar. Todas las 9 oraciones que están viendo tienen un error. Y puede ser de lo que vimos o a lo mejor de alguna otra cosa, ¿verdad? Dice la número 1, children under 15 must to go to school. ¿Cuál es el error? Hay dos, ¿no? ¿Dos errores? No, a ver. No, nada más sería must go to school. Ahí hay un to de más. Excelente. Así es. Recuerden que cuando ocupamos modales, must, should, can, will, el verbo va siempre en su forma simple. No tiene que ir con el to go, to do, to study, to play. No, no, no. Simple form. Muy bien. ¿Esa la debemos de escribir correctas o incorrectas y ponerle la corrección? Así como está, mira. O sea, haz de cuenta que aquí está la... lo que está mal, y entre paréntesis, si tienes otra pluma, bueno, más bien de otro color, así como está aquí. ¿Esa sí la copiamos? Ajá, así es.
Dice la número dos. This exercise is optional. You mustn't do it. La clave está aquí al inicio. This exercise is optional. Y en la segunda parte está el error. ¿Cuál es el error? El mustn't. ¿Mustn't? ¿Por qué? Porque si fuera must, sería obligación. Y como están diciendo que es opcional, entonces ahí no hay... Muy bien. ...coherencia. Ok. Entonces, no iría ese modal verb. ¿Cuál otro iría? ¿Shouldn't? Should. Or don't have. Should. You should... Have, ¿no? Por el do. Ahí dice shouldn't. Miren, este ejercicio es opcional. Tú no deberías hacerlo o tú no tienes que hacerlo. You shouldn't or don't have to. Don't have to. Don't have to. No tienes que hacerlo. Don't have to. Okay. Don't have to do it. No, tienes que hacerlo. No, no es necesario. It's not an obligation. Three. If you'll break the rules, you'll get punished. Ah, por ejemplo, este número tres es un condicional de los que vimos en el periodo pasado. Y es el primer condicional. Entonces, no puedes usar el mismo tiempo en ambas partes. Por ejemplo, aquí tenemos futuro y acá tenemos futuro. If you'll break the rules, you'll get punished. Uno de los dos lados está mal. ¿Cuál es el que está mal? El primero, ¿no? ¿Este? ¿Cómo tendría que ir? If you, sin el will. If you... Excelente. ¿Por qué? Porque es el primer condicional y en el primer condicional ocupamos present simple, que sería esta parte. If you break the rules, ¿cuál será la posibilidad en el futuro? You'll get punished. Tú serás castigado. Ok, four. You should do extra work if it's difficult. Dijimos que después de los modales, ¿cómo debe de ir el verbo? Base form. Base form. Entonces, you should. Do. You should do extra work if it's difficult. Five. Students having to wear a uniform in our school and so can wear what you want. Vimos tres funciones del have ayer. Ayer les explicaba antes de entrar de lleno con el have to como modal. Les explicaba cómo lo ocupamos como posesión y les explicaba cómo lo ocupamos como present perfect. En este caso, estamos ocupando aquí haven't, pero haven't se ocupa como present perfect. Entonces no puede ser ese haven't. ¿Cómo tendría que ir? Students haven't to wear a uniform in our school and so you can wear what you want. ¿Alguien tiene alguna idea? Don't have. Excellent. Don't have to. A ver, lo escribí mal. Students. Ah, es que le puse el to y ya está ahí el to. Ahí está. Los estudiantes no tienen que usar o vestir uniforme en nuestra escuela. Así que puedes vestir lo que tú quieras. If you have to do it now, I'll help you. Este también es
primer condicional, if you have, está bien esta parte, if you have to. La segunda parte de futuro también está bien, I'll help you, te voy a ayudar, te ayudaré. El error está por aquí. Es to do. To do. Muy bien. Sí, no puedes mezclar to con gerundio. To doing. Más adelante van a ver en quinto semestre el uso de los gerundios. Y hay algunas frases, no verbos, que sí, puedes ocupar la preposición to y luego gerundio. Pero son frases o verbos específicos. Lo van a ver más adelante. Pero aquí, como lo estamos viendo, pues no. El have to debe de llevar base form. You mustn't drink and drive. It's illegal. Le falta la T a must. Ah, mira. Muy observador. Must. Así es. Mustn't. Sí, porque si no diría mustn't. Ok. You don't have to open the car door when the car is moving. Abrir la puerta cuando está en movimiento. El error está por aquí. Mustn't. A ver, vamos a ver si es obligación. Mustn't. Excelente. Estamos forzados. Es contra las leyes. Es una regla. Tú no deberías abrir la puerta del carro cuando está en movimiento. Y por último, you should eat chocolate just before you go to bed because it isn't good for your teeth. Así como está, estamos diciendo, tú deberías comer chocolate justo antes de irte a la cama, porque no es bueno para tus dientes. Shouldn't. Shouldn't. Tú no deberías. A ver, lo escribí mal. Sí, me faltó la L. Shouldn't. Ahí está. Muy bien. No deberías comer chocolate justo antes de irte a la cama porque no es bueno para tus dientes. Profe. Dígame. En la 5 se cambia el haven't a don't have porque luego viene un to, ¿verdad?